Apoyo, por favor. Sí, muy buenas noches a todos. Tengan un afectuoso saludo y que las bendiciones de los Dumares los colmen a todos y a sus respectivas familias. Pues en el día de hoy, una conferencia extraordinaria, una conferencia que se me ocurrió para traer un mensaje en el día de hoy acá para interpretar un poco acerca de la palabra de los Dumares, que es lo que nos dice Ifá. Y en esta oportunidad vamos a estar analizando una narración muy linda, una narración de Ifá que apela al recurso literario conocido como la fábula y está insertada en el Odu Odiwori. Dando tiempo que se conecten un poquito más de personas nada más, voy a ser bastante breve en esta conferencia. Sí, bendiciones para todos los hermanos ahí que con mucho cariño me saludan. El cariño es recíproco. Entonces, pues bien. Odiwori. Ifani, Ibaila Shetun, Ilu Ibadun, Adiafu Olungoche, Abufun Eranla, Niyoto Yose Oreo Dale Seo Lukun, Ebolo Nikose, Kope Kojina, Ewabani La Rushogun, Arushogun Labani Lese Ope. Este es el verso que acompaña a la siguiente narración, al siguiente Itán. Cuenta que Olongoche es un tipo de pajarito, un pájaro, que puede ser traducido como el gorrión, porque Olongoche es similar a un gorrión. Mientras que Eranla literalmente es la gran bestia, pero se traduce como el toro. Eranla, Aku Eranla. Es decir, el gran animal, en este caso el toro, entiéndase Malú, Aco Malú en la. También puede ser un búfalo, Efón, porque se refieren a un Enán en la. Entonces, cuentan que estos animales se encontraban en la sabana, Ordán, y Olongoche, el pajarito, todos los días venía a revolotear encima de la cabeza del toro. Y pues daba vueltas a la derecha, daba vueltas a la izquierda, se le posaba en un cuerno, se le posaba en el otro, y así daba sus vueltas. Y este comportamiento de este pajarito ya le estaba molestando demasiado al toro, ¿no? Por lo que el toro acudió a una consulta de Ifá con los abuelos mencionados anteriormente en el verso. También el pajarito Olongoche, el gorrión, fue a consultarse con Ifá y se le recomendó, bueno, que hicieran un sacrificio. Solo el pajarito Olongoche se evidencia que fue el que hizo el esbo y el toro no hizo esbo ni hizo caso al consejo que los abuelos le dijeron, porque los abuelos le dijeron que bajo ningún concepto él debía de caer en la manifestación de la ira, ya que esto solamente lo conllevaría a perder, ¿ok? No era lo que él tenía que demostrar o lo que él tenía que hacer. Normalmente el pajarito tenía su comportamiento y este era el comportamiento normal que tienen todos los pájaros. Los pájaros son así. Hay veces que nos preocupamos demasiado por el comportamiento de alguien. Y en este caso, por supuesto, este era el comportamiento del pájaro. Los pájaros tienen una forma peculiar de comportarse. Y bueno, este pajarito revoloteaba y revoloteaba, pero el toro no se daba cuenta de que ese era el comportamiento del pajarito. Y el toro entonces no hizo caso a los consejos de Ifá y decidió poner un plan en marcha que era de destruir al pajarito, matar al pajarito. Y pues un día
estaba cerca de una roca y vino el pajarito como de costumbre a dar vuelta y a dar vuelta y a la derecha y a la izquierda y así. Y el toro trató de chocar contra las piedras para matar al pajarito. Y pues bien, ¿qué creen que fue lo que pasó, mis queridos hermanos? El pajarito salió volando y el toro impactó contra las piedras, enruncándose. Es decir, así el toro perdió la vida. ¿Por qué pierde la vida el toro? El toro pierde la vida por no saber controlar su temperamento, por no saber controlar su ira, por desobedecer también los consejos que Ifá le había dado, que era un ewo, ¿para qué iba a coger lucha con un pajarito? Entonces, así de sencilla es la conferencia esta del día de hoy. Esto es como para traer un mensaje de que este pajarito representa los problemas de la vida. Este pajarito representa algún que otro opositor, algún que otro problemático que hay por ahí. Ustedes saben que siempre hay alguna que otra chocosa. Y entonces, bueno, pues esto representa estos problemas. Mientras que el comportamiento de el toro representa, en este caso, un caso negativo, la debilidad de carácter. La debilidad de no saber enfrentar la situación, de no poder dominar su ira y dejar que el pajarito siguiera ahí tranquilo, que en definitiva cuenta, ¿qué daño puede hacerle un pajarito a un toro? ¿Qué daño puede hacerle un pajarito a un toro? Esa es la pregunta que habría que lanzar. El pájaro no puede dañar al toro. Si el toro coge lucha con el pájaro, el toro al final va a perder. Entonces el toro no puede coger lucha con un pajarito que ande dándole vuelta por la cabeza. Entonces, esta es la moraleja de esta historia. Cuando evidentemente este ordu se manifiesta para una persona durante un dafá, se le dan este tipo de consejos: que no coja lucha con los problemas que aparentemente pudieran estarlo afectando, que estos no son problemas de gran magnitud o de gran peso. Simplemente a los problemas, en la mayoría de las oportunidades, hay que ignorarlos, al igual que hay que ignorar algún que otro opositor, enemigo o sinvergüenza que en un momento determinado quiera estropear nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra armonía. Entonces, esta es la enseñanza que traigo hoy, una conferencia bien corta. Mañana nos veremos con un tema de interés, donde estaremos exponiendo un caso significativo de alguien que, a mi opinión, a nuestra opinión, está incurriendo en desinformación a la población religiosa. Entonces, bueno, nos vemos mañana a las 9 de la noche. Esta conferencia solo ha sido para eso, para explicar de que un toro no puede hacerle caso al revoloteo de un pájaro. ¿Estamos de acuerdo en eso, mis hermanos? Entonces, este toro que está acá no le hace caso a los pájaros. Nos vemos mañana, mis hermanos. A los pájaros, yo no les hago caso. Bendiciones.